Ok, continuamos con Bulong. Supongo que episodio final me la voy a jugar a retransmitir en directo también. Y si va mal, pues lo pararé, ¿vale? Así que vamos a continuar. Nos hemos saltado alguna cinemática, perdón. Pero bueno, da igual, supongo. Lo importante es que el juego vaya fresh. Y que no pase nada mientras grabamos y streameamos. Le he dado stream, pero creo que va a haber tirones. Si hay muchos tirones, como el que está viendo ahora mismo, lo voy a quitar. No hay directo. A chuparla. Aparte que estoy subiendo vídeo, el vídeo anterior a este. Y no queremos que haya desastres, ¿vale? Por el tema del internet. Ya hemos conseguido casi todas las mejoras de estos. Tenemos 10 estus, que creo que es el máximo. Y en cuanto a las potenciaciones de curación, pues no sé yo si tengo todas o no. El camino es por aquí, ¿no? Parece ser que esta parte tenemos que ir solos. La cinemática que me he saltado, pues tampoco la he visto. Pero bueno, tampoco está teniendo mucho éxito la serie por ahora. Así que no creo que le interese a nadie. Espero que no se traben la cinemática del final, eso sí. Hostias. Buf, qué reflejos, ¿eh? Y esto tiene pinta de ser la pantalla final, o sea, sí o sí. Lástima no haber probado más armas, seguramente fuera de cámara. Eche alguna segunda run o algo así. Ya veré. Que gráficamente no me parece la gran cosa. Aunque lo pongas en ultra este juego, a lo mucho puedes ver estos reflejitos un pelín mejor, pero ¿de qué te sirve? No sé si tendrán que poner más parches al juego para solucionar el rendimiento o si así ya está bien. A mí me va bien ahora mismo. Ahora bien, pero ¿es lo suficientemente bien como para decir que va perfecto? Pues no lo sé. Yo he visto que Alex el capo, que tiene una 4090. También le pasa el tema del dibujado, que se llama distancia de dibujado, que va corriendo y conforme va corriendo, las texturas se van cargando y lo ves ahí todo feo. Y para los requisitos que pide este juego, no debería pasar eso. Oye, me he dejado una atalaya. No, atalaya no. Hostia, esto es una catapulta. ¿Cómo se activa? ¿Qué ha roto? Seguramente haya roto algo interesante. Aquí en este charco seguramente me salga un cocodrilo de esos gigantes y me coma tremendo garrón de la gran flauta. ¿Se está grabando esto bien? Sí, ¿verdad? Lo he dicho, no tengo ni título para el vídeo anterior, pero ya lo iré viendo. Cuando se suba del todo, pues siempre suelo ver lo que ha pasado un poco por encima. Y ya después de eso, pues le pongo el título. Aunque sea el título del boss, que es lo que buscará la gente. Sí que es verdad que fallo en el tema de las descripciones de los vídeos. Me están quitando ceros, o se quitan cero entre ellos. Sí que fallo en el tema de la descripción de los vídeos, porque siempre es igual. Pero es que no me voy a poner ahí a escribir todo lo que hacemos paso a paso. Supongo. Hay alguien que se está quitando cero de vida. No me llego a curar y me revienta. Ballesta de bambú nivel 3. Oye, no me están dando demasiada cosa de nivel 4. Y eso que es la última pantalla, ¿no? Bueno, del gatete voy a intentar pasar. Que no me deja saltar.
No, no me explotes. Lo que no entiendo es por qué en la última pantalla te ponen ratoncitos de estos. Oye, ¿dónde estamos yendo concretamente? Hay 6 banderas, no he visto ninguna. A ver si desde aquí puedo ver alguna. Nope. Allí. Hola, buen día. Voy a pillarla. Y a poner el atajo. Luego. Oh, wow, ahora tenemos nivel 1. No sé, no veo ninguna bandera, no es coña. Y esta pantalla va a ser larga de narices. O sea, no hay más que ver las banderas que hemos visto en este trozo y las que nos faltan por conseguir. Y ahí ya te quemas tú solo. Se ha quemado el solo, ¿no? Ahí está. Vale, ahora digamos que trepo por aquí. Que trepo por aquí. Que hago doble salto aquí. Y que ese tío no me quiere pegar. La primera vez que veo uno de estos con lanza. Y así pasa, ¿no? Que me revienta. ¿Dragón? ¿Cuánto le he quitado? Una mierda, ¿no? Igual no procede luchar contra este nivel 7. Ah, bueno, y me caigo. No explotes y explotas. Bueno, aquí el espacio. No sé. ¿Quién ha diseñado esta pantalla? Le he hecho contra. Cosa más rara, ¿no? Cofrecito. Vale, y te dan una armadura de una estrella en la pantalla final. Me lo creo. Vale, digamos que hay un estandarte aquí y tal, no sé qué. Ah, me ha matado. No, pero casi. Vale, hay que matar al gordete este. A ver, haz lo tuyo. No, no vengas. Que no venga ese otro. Bueno, esos otros. Ya hemos cagado. Era obvio. ¿De dónde han salido esos cabrones? De debajo de las piedras. Bueno, por lo menos tengo el atajo este. Podría luchar contra ese, pero no quiero.
Hay que pillar la siguiente bandera y ya está. A ver si por aquí hay un mago que se manifieste. ¿Y esto de qué me sirve? ¿En serio? Es para que el enemigo de allí... le pueda pegar. O la ballesta. Catapulta, que diga. Y este es el conche de su madre, que nos estaba pegando. Es verdad que ahora tengo menos nivel, tú. ¿Qué va a hacer? Le mataré. Ni de coña. Esa es. Vale, nueva banderita. Nueva subidita de nivel. Vale, aquí hay un atajo, significa que por aquí tiene que haber más banderas. Es que si no, no te pondría en esta parte del mapa, ¿no? O sea, sí, esa puerta era muy tentadora y tal. Pero más tentador es acabar el nivel con... ¿esto se puede abrir o qué? Está pintado de blanco, o sea que se puede escalar. Más tentador es buscar todas las banderas para tener más ataque, ya ves tú. ¿Alguien dice este man? Vale, uno menos. Ah, bueno, y me mata. Putos súbditos. Bueno, por lo menos respawneo aquí. Tampoco es el gran drama. Ah, que no se ha muerto. Vale, bien. Ahí hay una bandera. Pero no la de España. Ah. Claro, aquí teníamos gentuza tirando mierdas. Se puede trepar por ahí, supongo. ¿Esto estaba abierto todo el rato?
ponía corona de hombre de no sé qué. Ese cuidado, que nos ha reventado. Voy a tirarme esto. Ha sido un poco de pánico, pero bueno. Venga, va. Está duro, este cabrón. Jaja. Y te abro el cofre en la cara. A ver, salta. Bueno, no saltes. Dios, qué one shot. Pero bueno. Estaba ya casi. Bueno, esto va a ser un viaje largo, ¿eh? Este episodio. Voy a intentar. No, no se puede. Iba a decir, matarle con sigilo, pero... esta gente no entiende. Entender de sigilo y tal no es lo suyo. Voz. Otro one shot. Lo normal, vaya. Y esto lo puedo abrir. Ah, que no se abre de, no se abre desde este lado. ¿Por qué me ve? No entiendo. Vale, por aquí hemos dicho que no había nada más allá de la banderita que hemos pillado. ¡Qué cofre! Guantelete de una estrella. ¿Es en serio? Pues nada. Voy a tirar esto. ¿A quién le pega? No le pega a nadie. No sé, yo creo que las catapultas estas son puro postureo. Y si me alejo, no se activa el otro man. Pregunto. Puedes tirar al dragón. Gracias. Me estoy comiendo todas. La técnica del rinconing funcionará. Bueno, casi.
Vale, bien. ¿Y para qué he venido aquí? O sea, aquí no hay ninguna bandera ni hay nada, ¿no? O sea, hemos venido literalmente para nada. Bueno, de ese voy a sudar como de la mierda. Aquí no hay nada. Por tanto, el camino principal es por aquí. Y atajo. De esos que nos gustan. Vamos a activar esto. Ya estaba activado, pero nos curamos. Ahora tenemos 10 estus. O sea, podría haber venido por aquí perfectamente. Dar toda la vuelta y sudar de ese tío. Ahí hay muerte segura, ¿no? Oye, no es muy psicodélico este sitio. No recuerda a Alice Madness. Las pesadillas. Lo que está claro es que en esta pantalla, muy dudosamente, va a haber mejoras de estos. Bueno. Hasta luego. Oh, pobrecito. Ah, bueno, que hay un mono ahí gigante. Sería más fácil preguntar qué no hay. Que no quiero que me ataquen los otros con las bombitas de mierda. Aquí abajo se puede bajar. Bueno, no. Russ. No. Nada, dos estus a la basura. Oye, ¿y el bicho que había aquí tirando mierdas? Si mato a este mono, ¿qué me soluciona? ¿Hay alguna bandera aquí? No, ¿verdad? Pues me piro. O sea, no voy a estar aquí haciendo el giro. Vaya puta mierda de pantalla. ¿Ahora dónde estoy? Ni puta idea. Banderita, sí, pero no es de las tochas. I don't know where I'm going. Ahí hay un gigante. ¿Qué guarda este gigante? Un poquito de nada, ¿no? Y no le he visto antes a este tío. Escucho un gorrino. Bueno, un tigre. Oye, basta. Madre mía, ponerse a pegarse aquí en un sitio tan pequeño, no sé.
Por suerte responde bien los parries. Aquí es donde me van a untar la cara. Cristal de Ki. Fragmento de Chinchen Hanchin. Sudando de todo. Estos que me van a reventar por todos lados. Vale, eso lo ha activado. ¿Se ha guardado? Muy seguramente no, ¿verdad? Sí. ¿Quién me ha matado? Un gigante, ¿no? Bueno, da igual. El tema de las almas, yo creo que voy bien hasta para el jefe final, ¿eh? O igual no tanto. Casco estrella de Feiyan. We need some estandartes. Que son nivel 9. Nivel 9 que no tengo todavía. Igual nos estamos adelantando mucho a la zona. Este nivel 10. Porque why not. He confundido las espadas esas con estandartes. Ahí hay uno. ¿Esto a cuánto nos sube? A 8. Bueno. A ver, señora, déjame en paz. Les quito bastante, aún así. ¿Quién nos dispara mierdas? Vale, vamos a mirar por aquí abajo primero. Hijo de puta. Loto sagrado. Y ahora sí, vamos a hacer la espiral esta. A ver si no me caigo. Tenemos opción de ir por allí o por allá. Aquí creo que hay estandarte. Vale, en ese tejado, ¿qué puedo conseguir? Matar al mago de mierda. Y nada más, ¿no? Bueno, si tiene huevos, que me siga por aquí. Y esto abre un atajo aquí. Ah, que sí, efectivamente. Claro, podría recuperar mis almas y tener más moral o espíritu, como lo quiera llamar. Van a estar tirando mierdas mientras avanzo. Sería demasiado Dark Souls. Vale, tremendo monkey. Que está protegido por alguien más.
Buff. Me he curado por si acaso. Aquí se puede hacer el jump. Solo para esto. Igual nos están dando la mejor armadura del juego, aunque sea de una estrella. Y estoy aquí criticando. Vale, tenemos un tigre salvajado. Por aquí no se puede subir. ¿Dónde está el puto mago? ¿Es este? No. Tiene que haber otro mago bufándole. Pero no lo voy a buscar. Igual son unos cuantos, ¿no? Una invasión. Cuero. A ver, el invasor, ¿por dónde va a venir? Aquí no he estado, ¿no? Esencia de vena de dragón. Give it to me. Yepa, aquí tiene que haber algo. Bueno, la vaca que ríe, ¿no? A esta le podía el fuego. Y no tenemos. Esta tiraba hielo, pues obviamente le jode el fuego. Está pasando lo mismo que con el gorrino. Tiene más vida que cuando era búho. Mierda. Mierda. Hay que volver aquí, ¿eh? Sí o sí, porque hay que pillar todas las banderas. Lo malo que no me acuerdo el camino. Hemos llegado como muy a tomar por culo. Esto es para volver, ¿no? Sí. Ah, pero tenemos tremendo atajo aquí. Y luego era por aquí, ¿no? Bueno, los magos estos nos valen verga. Joder, ¿en serio? Bueno, al menos así no explota. Por aquí detrás tiene que haber alguna maravilla, ¿no? O sea, si se puede saltar ahí... No, no se puede. Es más visual que otra cosa. No he cambiado el hechizo. Bueno, más o menos. Me curo 300 y me pega 395. Lo normal. Puta vaca que ríe. Es que nos duplica.
Casi. El pinche nivel. Bien, me voy a cambiar el hechizo. Al ser dragones, imagino que... Vale, sí, hay muchas secundarias. Imagino que... todos tendrán rayo, ¿no? Entonces usar rayo ahora mismo no nos sirve. Vamos a usar fuego, ¿no? Y vamos así, yo qué sé. Lo que sí que me quitaría es lo de regenerar el dragón. Porque no está sirviendo de mucho, la verdad. Y se murió. Por cierto, estoy yendo mal, ¿no? No. Hay que subir más, eso es todo. Digamos que es así, voy por aquí. No sé, me estoy perdiendo. Creo que es por aquí. Y luego por allá. No. ¿Cómo por allí? Si me tiro por aquí, ¿qué? Banderita. Bueno, nos sube la potencia. Vale, y ahora para volver, ¿cómo le hago? Cagué, que flipas. No sé, estoy todo perdido. Me estoy alejando demasiado del sitio. Ahora me van a perseguir, ciento y la madre. No sé si había que subir mucho más o qué leches. Ah, bueno, lo que nos faltaba. Que estoy seguro de que por aquí no es. Es como por allí. Joder, si he ido dos veces. ¿Cómo me puedo perder? Es allí. Pues no lo sé, Rick. Voy a intentar seguir la flecha. Ah, no me jodas que se podía venir por aquí, pero por allí también se podía.
One shot. Qué bien, qué divertido va a ser. Pero hay que pillar la bandera, así que... Bueno, ya sabemos que es volviendo para atrás y más. Que había otro camino, sí. Que es más fácil de recordar este también. Ya cagué. Nivel 14 tiene el perro. Tampoco le hago nada con el fuego. Ahí lo llevas. Espero bajarle la moral. Me cura un poco de pánico. Porque quita mucho. Como podéis comprobar. Creo que está bufado por alguien más, ¿no? O sea, no es normal lo que pega. ¡Oh! Hemos bajado hasta nivel 12. No está mal. El puto delay. Vale, ahí bien. Me voy a curar por los loles. Tiro el dragón y todo, me la pela. Debería estar ya muerto, ¿no? No. Ahora sí. Buah, venganza realizada. ¿Puedo subir de nivel? Alabarda dobles, joven Hao. He gastado los 10 estus en este heal. Pues más fuerza. Es lo que nos hace falta. Vale, y ahora tenemos una... Ah, bueno, se abre un camino, menos mal. Es decir, tenemos una bandera en el medio de la nada. ¿Y ahora qué? Sí, esto nos ha llevado a... dos puntos aquí. Otra bandera, vale. Ha salido worth it, ¿no? Matar a este. Bueno, si me voy a caer, no.
Entonces, ¿por dónde hay que ir? Claro, por esa escalera que no puedo subir. Entonces, si no puedo subir por ahí para tirar la escalera, no puedo saltar ahí. Aquí no hay nada. Allá abajo no hay caída posible. Me va a tocar quedar toda la maldita vuelta. Y luego ya ese atajo será, pues, atajo. Pero primero hay que llegar. Claro, yo me he tirado por aquí muy a la ligera, pero ahora no puedo salir por acá. No. Camino único es este. O este. Oh. O por aquí. No. Por aquí no se puede trepar. Por aquí nada. Que tiene que salir aquí de alguna manera, pero no veo el cómo. Ah, igual hasta allí. No. Va a ser un poco una locura. Lo era. Porque hasta ahí no llega. Ah, por aquí. Vale, y aquí volvemos a las mismas. Esto es donde la atajo. Vale, pues ahora toca investigar toda la parte del fondo. Ahí no se puede bajar. Por aquí ya hemos subido, ¿no? Aquí es de donde veníamos. Oye, no vengas aquí, señora. Bueno, vienen todas, ¿no? En grupo. Excursión familiar, let's go. Vale, digamos que quiero ir ahí. Y esto es el principio. Mierda. Aquí seguramente ya he estado. Ya he estado pai pai. Sí, estamos volviendo muy atrás. Ah, bueno, el gato. Me voy a dejar matar. Para respawnear donde estaba. Y una pausita, eso siempre está bien. 49 minutos, no hemos hecho nada, literal. Vale, let's continue. Tenemos 5 de 7 y 4 de 6. Que estoy yendo por el mismo sitio todo el rato y no veo yo que estemos avanzando. La cosa sería avanzar por allí. Pero ¿cómo llegamos allí? Por aquella rama. Y tampoco. Dios, qué lío de pantalla, macho. A ver, digamos.
Se podría saltar ahí, pero no te soluciona nada. Hay que mirar aquí. Vale. Esta rama. ¿Que sale de dónde? De allí. Claro, allí es donde hemos llegado antes de Chiripa. Pero ¿cómo llego yo ahora? ¿Subiendo a este tejado? ¿O por aquí? ¿Por donde el mono? Vale, sí que puede ser por aquí. Joder, puto bicho de mierda. No explotes encima, perro. Vale, ignorábamos al mono. Podemos ir por aquí. Mierda. Me pasa por correr y mirar a otro lado. ¿Qué? Me estaba esperando el cabrón en el respawn. Por aquí. Pues nada, voy a pasar corriendo. Ya el tema del nivel me da un poco igual. Incluso voy a ir por aquí. Bueno, ya estamos con el joystick que no quiere correr para adelante. ¿Os acordáis que hubo un mando que dije que tenía ese problema? Bueno, ya son varios. Ese es el problema. Vale, el brujo este, cabrón, hijo de puta. Es el que estaba jodiendo. ¿Y cómo subo ahí? Claro, esto habrá sido solo para matar al brujo. No hay salida, hay puerta. Claro, aquí el tema está en que me reventaban porque estaban petados por el brujo. De hecho, debería sudar de ellos. Y continuar la aventura. Vale, una tajita aquí. Y seguir subiendo. Pero despreocupadamente. De hecho, me creo que por aquí haya más mejoras de estos. Pero ¿cómo subo ahí? Ah. Desde allí. Este es el invasor de antes, ¿no? Pues mira, aquí no me vas a pegar. Si me quieres pegar, te vienes aquí. Hostias. Este tiene un montón de vida, ¿no? La técnica del rincón funciona en todos los shows. Vale, bien. Y tú deja de tirar mierdas, perro. ¿Cómo te gusta? Vale, ahora toca que matar al gigantón. Esto si te da una hostia te mata, ¿no? Directamente. Bueno.
fácil. Cinco de seis. Y este ya es el boss final. Me he dejado... estandartes, no puede ser. Oh no, otro que se come piruletas. Caramelito que te hace DJ evolucionar. A ver qué es esta vaina. Oh, wow. Y qué cosa más fea, ¿no? Ah, que me hiela. A ver qué hace. Vuelve a invocar otro. No sé por qué uso un Estus. No debería. Me va a congelar otra vez. A ver si viene. Vale, curación, sin problemas. No sé, parece como un mecanoide, ¿no? Que necesita recargar. No parece tan difícil este tío. Que ya después del Ubu todo te parece un meme. Ahora tira fuego, vamos. Lo que sí, con esa mierda me quita el fuego del arma, yo creo. Sí. Sí, es un poco meme este boss. A ver, no es el primer boss que nos cargamos a la primera, ¿no? Supongo. De hecho, creo que ha habido tres o cuatro.
吾父位高权重，赐幼无便对其无比敬仰，可他却不顾父子情谊，狠心将吾过继伯父。与阿蛮相识，实无几近相信情谊之珍贵。可当大火摧残都城之际，众人悉数各自离去，又一次粉碎了吾脆弱的念想。至此，吾所能依靠者。 唯此红光所蕴含之力而已。谁知纵使奋战至红光熄灭，却仍然不敌。真正的情谊，竟是如此强大，如此美丽。 Otro Pokémon más para la colección. Pues esto no parece el Final Boss, ¿no? Ahora nos tenemos que enchufar nosotros el elixir. A ver qué pasa. Has obtenido el jade de San Wu. Vale. Ya que todavía queda pantallita. Era un boss intermedio. Nos falta un estandarte. Dos estandartes. Y aquí no habrá una mejora de estos, ¿no? Así timidilla. Pero un cofrecito aquí estaría guay. Esos son dineros. Ah, no, son las bolitas. Las bolitas esas que transforman a la peña. Claro, ahora necesito un estandarte para poder subir de nivel. Ya ves tú qué tontería más tonta. ¿Qué es ese de ahí? Imagino que... quedará esta parte y ya está. Lo que no he hecho ha sido mejorar las armas. Subir de nivel. Un poquito más de ataque. Let's go. Y esta no hará sus veces de... No hace sus veces de... Herrera. Pues vaya, Sadge. De hecho, creo que voy a volver. Eso creo que sí se puede hacer. Mejorar las armas y volver. Aunque da un poco de cague, porque no me gustaría repetir la misión desde el principio, la verdad. Yo se lo he visto hacer a gente, y si a la gente le ha funcionado, o sea, se han ido a mejorar cosas... Luego vuelven a cargar la misión y aparecen en donde lo han dejado. Así que vamos a intentarlo. Por lo menos mejorar la armadura esta. Bueno, todas las que pueda. Vale, las espadas las puedo mejorar.
Ah, nos falta un acero. Vale, poco más, ¿no? Puedo hacer. Aquí ya está todo hecho. Así pone continuar. Vale. Voy a confiar, ¿eh? Es que no me fío. Como son niveles al arcade, que puedes repetir una vez que te los pasas. Puedes repetir lo del principio. No puedes viajar entre hogueras como en los Souls. Pues es una movida. Espero aparecer ahí arriba. Ah, bueno, menos mal. O sea, llevo todo el juego evitando eso por si la cago. Oye, esto ya se empieza a ver mejor, ¿no? Más rojito. Nos ha faltado un estandarte chiquitito. Y aquí no hay alguna última mejora de estos, ¿no, verdad? Pues venga. Final Boss. Volando, volando. ¿Cómo? Hacen jutsus. Bueno, se viene la narutada. Let's go. ¿Cómo te voy a poner, crack? Ven aquí. Toma, perro. Te estoy poniendo fino, ¿eh? Ah, bueno. Ah, tira tres. Y luego rayos. Bueno, bueno. De todo menos pegarme con la espada, ¿eh? No vaya a ser que te haga un parry. Y se lo explique. Pues sí, me ha reventado. Pero si le ahogo a hostias, no creo que se pueda mover mucho. Bueno, por lo menos no hay cinemática. Eso está bien. Es lo que jode mucho de ciertos juegos, ¿no? ¡Hostias! Que te sueltan la cinemática todo el rato y la tienes que esquipear. Nos tira veneno. No, ¿eso cómo se esquiva? La bola. Ahí para ti.
Dios, más de media vida con la tontería. Dios, las mil espadas. No, eso no. Esto no puede ser el boss final, ¿no? Esa es. Me han sobrado dos estus. O sea, ocho. He usado dos. Lo que sí me creo es que haya mil fases. Y cuando llegas a la última tendrás cero estus. ¿Qué va a hacer? Segunda fase, ¿no? Se fusiona con el dragón, supongo. Sí. Y parece el boss final del Resident Evil 7. Bueno, ¿cuántas hostias puedes dar? No sé ni qué he hecho, pero lo he hecho. Te estoy poniendo el morro fino, crack. Bueno, aquí hay tiempo para pegarle la del pulpo, si quiero. Vaya somanta de hostia le he dado. ¿Qué va a hacer? Un poquito de nada, ¿no? Lo que se esperaba de un final boss. ¿Qué vas a hacer? Deja de dar vueltas, perro. Bof, ¿cómo te he puesto? Esto de tome no es difícil, ¿eh? Esto parece una puta broma de Final Boss. Tiene que tener más fases o algo, yo qué sé. Bueno, bueno. Top 10 mejores momentos de anime. Con toda la bestia divina, esto lo han copiado de Final 7, claramente. Un poquito de Final 7 con la película de Tekken. Cuando el Devil Jin le está dando al Kazuya ahí. Y van cayendo. Puro anime. Se acabó. Esperemos. Puto Lubu. Es el único boss del juego que ha sido difícil de cojones. Bueno, y el del principio, por no saber jugar. En serio.
Ahora los créditos, ¿no? Supongo. A ver. Y el caballo de Lubu, al final, ¿quién se lo queda? No, el de los ojos vendados. Aldea remota de la montaña. Hostia, hemos vuelto al principio del juego. Dime que hay cosas, ahí está. Nota del muchacho de los ojos vendados, parte 1. Eso habría que leerlo, ¿no? Pero me la suda tanto la historia de este juego. No me acuerdo de la primera pantalla. No hay enemigos. Qué raro. Ni un pinche enemigo. Nota al mercader aterrorizado. Bueno, si no hay enemigos, eso es que me ahorro. Otra notita. Nota del aldeano, me la agarras con la mano. Vale, y esto es lo que nos rayaba al principio del juego, que había unos troncos aquí que no nos dejaban pasar. Y yo decía, esto se tiene que poder quemar o algo, pues mira. Al final... Nada de eso, sino que es un atajo. Luna carmesí, Zelda. Vale, voy a subir de nivel, pues obvio. Un puntito más de vida. Que ya de daño voy bien. De todo vamos bien. No me digas que hay que luchar contra el ciego aquí. A los Sekiro. O sea, en Sekiro, cuando luchas contra Isshin, vuelves al campo donde estaba Genichiro y te corta el brazo. Tan要之力与邪龙合一，又因结义之力恢复人身。反复转换之下，产生了预想不到的结果。如今龙之丹田终于落入老夫之手，这还真多亏了你。 作为谢礼。 啊！ Se le ha poseído el espíritu del viejo ese. Porque se ha hecho con la lengua. Sí, es lo mismo, ¿no? Supongo. Ahora bien, tendrá vida para aburrir, no será un meme.
Pero ¿cómo te estoy poniendo, eh? Te estoy quemando. Bueno, un poco meme sí que está siendo, crack. También te lo digo. Bueno, ahí no te he fijado y ese es el problema. No sé para qué le quito el target. Ya flipa un poco con ese ataque, ¿eh? No puede ser que de tres ataques giratorios me mate, ¿eh? Pero bueno. Es lo malo, que si no le ve no le puedes hacer parries. Que sí, que sabes usar rayos. Que eres electricista. Mira, mira. Por suerte tengo un mazo de estos. No me sé los ataques. Buff. He gastado 4 estus ya. Ah, bueno, me ha hecho una contra de hielo y me ha one-shoteado. O sea, que usa los elementos también este perro. Interesante. Claro, ahora el efecto de las llamas se me va a quitar al entrar en combate. Pero bueno. Vale, no quería hacer eso concretamente. Seguramente le afecte más al dragón. O sea, el rayo a este tío. O dependerá del ataque que haga. Vale. Siempre encadena esos dos. No veo con los humos. Venga, hombre. Creo que voy a usar la bestia divina, pero no en modo curación. ¿Qué hace? Sino en modo imbuir el arma en rayo. Vale, esto es lo que me hacía el viejo y no podía evitar. Pero lo contrarresto así y ya está. Bueno, a lo que tú quieras. Voy a intentar quemarle, como es obvio. Que mate, perro. Esa es. Ah, macho parry él.
No, bola Genki no. Bueno, ponte a evitar tú eso. Muere perro. Oye, está complicadete, ¿no? Mucho le voy a tener que bajar la moral. Te quito. Ah, ya no tengo más curas. Pues estamos jodidos. Bueno, no está mal. Espero que no tenga segunda fase. Ahí sí que estaría jodido. Igual una fase te la aguanto. Pero dos ya... It's too much. Lo que más me revienta son los ataques de hielo que hace. Joder, para, perro. Esa era. A ver qué haces. Vale, tiras veneno, haces no sé qué. ¡No! Ese es el ataque que no sé pillar. ¡Pum! Me mata. Es que no tiene un... una bola roja o algo así que te avise. Digo del impacto, ni un sonido. Ni nada. Pero bueno. Nada, ya me ha reventado. Nada, yo creo que me tiene que matar. Esa es. Derrota aplastante. Claro, aquí habrá que venir con... ¿cuánto nivel? ¿Cuánto nivel tengo? A ver. Voy a dar la viaje. No, igual es una excusa. Nivel 93. ¿Cuánto tengo? 88. Bueno. Yo creo que ni con más nivel. Me daría la misma paliza. Otra vez tiro el fuego antes de empezar la pelea. What the fuck? Yeah.
Joder, es que no me deja ni curarme, el perro. Ahora un poquito de hielo, ¿no? Vale, va cambiando de efecto cada rato. Ahora hielo. Ahora veneno. Como perro. Él también me hace parries, ¿eh? Se recupera su postura. Ha hecho jutsu. Voy a intentar pegar todo lo que pueda. Ah, bueno, qué bien. Lo gracioso es que me hace parries, ¿eh? Que me ha quitado 400 de esa hostia. Puede ser. ¡Qué perro! ¡Dios! ¡Puto perro! ¡Aplausos! Ahora que segunda fase, no creo.
Le han salido alas al dragón.身为受龙之庇佑一族的莫离，我蒙上双眼，以封印着阴气之紊乱而觉醒之力。虞姬一度企图利用我的躯体炼制真丹，正因有您的情谊，支撑着我一路坚持下去，才不知被虞姬的恶念完全制服，见到您坚信情谊。 奋勇战斗的模样，我终于下定决心，此正是睁开双眼之时。 都能想到他欣喜的样子了。得子龙相助，如得百人之力啊！一同为辅佐兄长而努力吧。我等在此对天发誓，从今往后。 互相扶持，戮力同心，扶危救困，惩恶扬善，善保国家社稷，下安黎民百姓。方位正北，放箭。 看来练兵效果显著，恭敬。是。定当令来犯敌军葬身疆地，前往下一个目标。父亲，兄长，还请你们庇佑孙氏的未来。 Bueno, pues así termina Wulong Dynasty, no, Fallen Dynasty. Y bueno, como Souls-like está bien. Me ha recordado mucho a Sekiro. No sé si hará en segunda parte. Ahora bien, no tiene sentido los requisitos que piden para los gráficos que tienen, porque se ve igual que el Sekiro. Y el Sekiro, pues es un juego rápido y no tiene tirones como los ha tenido este. Menos mal que con los parches se van arreglando esas cosas. Así que nada, espero que os haya molado el juego también. Y hasta la próxima serie, que no sé cuál será. Imagino que ya The Last of Us, cuando salga en PC. Que me apetece jugarlo. Y de Switch, pues ya nos esperaremos al Zelda Tears of the Kingdom. Y no sé si entre medias hacer alguna run de Majora's Mask o algo. Ya iremos viendo. Así que nada, hasta la próxima, cracks.